Después ya del año 2000, hacia el año 2008-2009, un grupo de gente también del ámbito de la izquierda social, digamos, de la izquierda internacional del mundo de las ONGs y la cooperación, nos convertimos en un colectivo y editamos la revista AINES, que digamos también fue un poco adelantada a su tiempo, ¿no? Este fue uno de los que también intentábamos cuidar mucho la edición y el diseño y colaborar, y pedíamos colaboración con ilustradores y con fotógrafos. Esto se editaba en Valencia, en Valencia, sobre todo en Valencia, ¿no? Y era una publicación independiente, sin ningún tipo de ayuda de una institución de privada. No somos entusiastas que hicimos esta publicación. Aquí empezamos a ejemplar, por ejemplo. Yo creo que la calidad de la revista era bastante interesante, con ilustraciones originales, fotografías originales, y era una revista que solo de 32 páginas, pero los contenidos, pues era gente como Antonio Montiel, que ahora es el presidente de Podemos, Aurelio Ortiz, que es crítica de cine, Sara Verdú, Paco Simón, o sea, era gente bastante presente, ¿no? Y pasa que al cabo del tiempo, justo antes del 15M, lo digo por seguir un poco adelantado a su tiempo, cuando digamos, salían los últimos números. Este fue bastante interesante, un debate feliz en el que intentábamos hablar de. Bueno, todo esto está en internet, si buscáis la revista AINES, podéis bajar los PDFs en todas las publicaciones, ¿no? Y este fue el último número, una portada bastante espectacular, un fotomontaje, no sé si se observa. Dos era a Rita y a Camps, ¿no? Era el Cabañal. Bueno, en una de las páginas de la revista. Esto 2011, salió justo antes del 15M. ¿No? O sea, después del 15M, digamos, por problemas económicos, porque no podíamos tampoco aguantar la tirada, que eran tiradas importantes, eran 2.000 ejemplares que diseñamos gratuitamente y tal. Y justo antes del 15M fue cuando acabó. Este, por ejemplo, veis el último número, no sé si se observa la fotografía de Viera Niño, que es espectacular, pero es en la Fórmula 1, una piscina, unas chicas que bañándose. Veis que otro reportaje sobre Isabel Arias, por ejemplo. Es que eran firmas que en aquella época no eran tan reconocidas, pero ahora son bastante. No sé, el biografía, es que hay. Otro, veis que yo creo, perdonar la inmodestia, pero nos adaptamos un poco a lo que fue, a lo que pasó después. Y aquí también denunciábamos el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no? de las urbanizaciones que estaban sin acabar. Uno de los reportajes más divertidos que he hecho nunca fue con la playera Zombie, que vino al estudio y hizo un reportaje fotográfico de La Baña, por cierto, sabéis que es La Baña, es una conocida. Otro reportaje sobre urbanismo, y en fin, bueno, no sé qué más, no, una estación de marca de la revista. Bueno, otra de las marcas que me inventé. Ponía que es un área de estudio donde yo trabajo y montamos una especie de coworking y funcionamos con él. Como sabéis, el Cicafil y el Polaco, no sé si acordáis de los documentales de animación. ¿Veis? Imágenes de los reportajes. Bueno, digamos que después de esta etapa, la sociedad que montamos, que se llamaba Aire Cultural, cambié de socios y yo mantuve, digamos, en la sociedad y con otro compañero, Paco Ballester, montamos ya, digamos, Aire Cultural y nos metimos en otro campo, que es más el campo en el que estamos más especializados, que es el del diseño valenciano, ¿no? O sea, editamos la página web Diseñ.tv, que tiene bastante recorrido, lleva ya 3 o 4 años, tiene la página Facebook con 10.000 seguidores. También es una publicación completamente independiente, bueno, a veces tenemos publicidad, pero no dependemos de nadie. Y aquí intentamos reflejar en esta página web Diseñ.tv lo que acontece en el campo del diseño y la cultura visual valenciana, ¿no?
formación y cómo se ha convertido un poco en una enciclopedia del diseño valenciano de los últimos tiempos, ¿no? Os invito a que la busquéis y la... Y también tenemos un poco una... Digamos que yo medito encima muchas veces, ¿no? Entonces, tengo que sacar algo en papel de vez en cuando, porque si no... Entonces, nos sacamos también esta revista, Duplex, porque, digamos, se trata de una versión en papel de la TDC-ITV, ¿no? Entonces, también es una edición muy cuidada, con pocos ejemplares, porque también hay una imprenta que es que comprime la revista, nos colabora bastante y nos ayuda bastante en la edición de la revista. También está la versión digital de la revista en la página de TDC-ITV. Llevamos ya 7 números. Y habitualmente, es por ejemplo esta última demostración de Virginia Lorente sobre el cine de Tropón, que está en peligro de desaparecer. Y bueno, este es el último ejemplar de la revista que incluye una entrevista bastante en profundidad, de 45 páginas, con Laura Ballester, esta periodista. Que digamos, ha sacado el tema del metro, del último accidente del metro, y con Cristina Durán y la página, que son los autores del cómic sobre el metro y sobre el metro. Entonces, no sé, tiene la descripción para la obra. Entonces, generalmente, desde hace un par de años o tres, nos encargamos de la organización de, no sé si conocéis, un evento que se llama Pichacucha, ¿os suena? Es una cosa, digamos, en la que. De difusión cultural en el que 10 o 11 diseñadores o creativos o fotógrafos valencianos exponen durante 20 segundos 20 diapositivas. Total, es un formato muy dinámico y que ya llevamos haciéndolo durante. Si quieres pasar la vida, pues, esto a unas páginas de. Pasar la si quieres a unas páginas de Duplex, ¿veis? Es que intentamos también reflejar aspectos también sociales y del diseño, no solamente el diseño como algo más o menos etéreo, ¿no? Sino que digamos que organizado en la. ¿Veis? Por ejemplo, pues, en esta, con la obra de Esther y con los de Arrúa, Pablo Roca. El patrimonio nos interesa mucho, ¿no? Sobre el edificio de Guernica en los Vives. También tenemos, digamos, artículos y reportajes de diseño puro, como es este, que nos interesa diseñadores o arquitectos, ¿no? Nos interesa mucho la variante social del diseño. Y luego, como os decía, organizamos desde hace un par de años este evento Pichacucha, que es una franquicia internacional, hay 1000 y pico ciudades en todo el mundo que tienen esta franquicia. La franquicia se llama Inmodo, y en Valencia la organizamos nosotros, y cada 3 o 4 meses, o unos 3 veces al año, organizamos, por ejemplo, en las naves, o en el PIN, o en el centro del Carmen, este evento que, como os decía, se trata de 10 diseñadores, o fotógrafos, o arquitectos, dentro del mundo del diseño y la cultura visual, exponen durante 20 segundos 20 diapositivas. Es un formato muy dinámico, muy ágil, y que ya llevamos 29 ediciones de este Pichacucha, y la próxima será en las naves, seguramente a finales de noviembre. ¿Ves pasando los carteles de Pichacucha? También tres carteles. Que también intentamos mirar un poco lo que bajan. Nuestro, originalmente, Diego Mir, Carles Sánchez. Eso, por ejemplo, es un Pichacucha que hicimos en uno de los espacios más interesantes, que es el de la Beneficencia, la capilla, la iglesia bizantina está desacralizada, ¿no? Y bueno, ya después del Pichacucha, la línea cultural también, una de las cosas más chulas que ha hecho últimamente ha sido este libro, que lo sacamos hace un par de años y en el cual un poco recuperado. Fue un proyecto de Proforti, de mecenazgo a través de Mercami. Planteamos el proyecto y conseguimos la cantidad necesaria
y editamos este libro en el que se intenta recoger también un poco defendiendo el patrimonio, pero un patrimonio no tan espectacular como los edificios, sino de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles de la ciudad de Valencia, como que tenemos por ejemplo, un índice, puertas y guardaejes, valdes y paños, raíces, canalones, tapas de alcantarillas, relojes, letras y una especie de tipografía urbana, retros de calle, padres cerámicos, grafitis, gárgolas, firmas de arquitectos. Y luego hay, veis que cada capítulo tiene un texto de un historiador o un periodista o alguien que conoce el tema. Y bueno, digamos que ha tenido bastante repercusión porque yo creo que es bastante, o de esta parte, interesante el trabajo. Solo quiero destacar que el trabajo fotográfico es de Tono Jiménez, un fotógrafo que tiene un catálogo, tenéis que verlo si os interesa, en Flickr, de cerca de 10.000 fotografías de la ciudad de Valencia, que es clasificado, espectacular, ¿no? Y con él hicimos este proyecto que me parece bastante relevante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un reportaje sobre las caras, que es un fenómeno bastante peculiar de Valencia, donde estaba la alcantarilla y ayer descubrí, a través de Tono también, la tapa alcantarilla más antigua de la ciudad, que yo tengo controlada, porque digamos que me sería muy fácil reconocer años 30, si os fijáis por ahí. La cuestión es no andar, es pasear por la ciudad y fijarse viendo hacia arriba o hacia abajo, y las alcantarillas, por ejemplo, parece que me dice mucho de la historia, ¿verdad? Hay alcantarillas de... La última que me envió ayer Tono, una del año 1912, que está en Cabañal, en la calle Vicente Guayar, yo creo que es la calle. Como veis, este libro es bastante interesante y quedan ejemplares todavía y a la espera de una tercera edición porque ya va a la segunda. Otro proyecto que lanzamos desde Ina Cultural ha sido este proyecto de la periodista Lara Ripoll, que recopiló proverbios. Ella es periodista de discusión, sobre todo cooperante en África, y ha recopilado durante muchos años proverbios, aforismos de África. Y entonces hicimos una selección de unos cuantos y una fotografía de la propia Lara ilustrada en el proverbio con el título Aforismos, o de palabras entre África. Bueno, aparte de la edición en papel, también por cuestiones geográficas, yo vivo en Rocafort, a 100 metros de Villamparo, que es de Manchado, y no tengo más remedio que investigar la historia de Antonio. Hace varios años que yo investigando el tema de una investigación periodística, no histórica, ni de los 15 meses que Manchado vivió Villamparo. Y eso se refleja en esta página web que se llama Manchado de Rocafort. Ahí intento reflejar todas las cosas que encuentro sobre la estancia de Manchado en Rocafort. Por ejemplo, el otro día publicamos un pequeño reportaje, una pequeña reseña sobre lo que escribió Max Sau de cuando visitaba Manchado Rocafort, o un artículo sobre las relaciones de García Lorca y Machado. Pues sabéis que ahora hay negociaciones entre la Generalitat y la familia de Doña de Villalba, pero es la posibilidad de convertir en un centro cultural, pues en Cuaja y tal. Y más cosas. Bueno, y por ejemplo, también hacemos algo en papel, por ejemplo, ediciones flexibles de documentos. Por ejemplo, esta revista la podéis ver en la página web machadanubajo.com. Hemos hecho en papel también una reproducción de esta publicación que se editó en Valencia, que se llama Madrid, contexto de Machado, y con dirección de arte, sospecho yo, tampoco lo tengo afirmado, de Manuel Moleón, por ejemplo. Entonces tiene su fundamentalmente fotográfica y es una publicación muy interesante. Y yo, por ejemplo, una publicación, otro librito que sacamos sobre los textos de Manuel Airena, que escribió Machado mientras estaba. Y más cosas que hacemos en la cultural, digamos que lo formo yo y luego otro con mi compañero Paco Valle.
Esther. La última idea que se nos ocurrió es, conmemorando los 50 años del mayo del 68, recopilamos por internet una serie de carteles del mayo del 58 y editamos este periódico, que digamos, intentamos hacer una especie de producto que fuese a la vez catálogo y exposición. Es una publicación que, en formato periódico y papel prensa, que vamos a estar disimulando un poco los medios con los que hacían los carteles en París, para que el propio producto sirva de exposición. O sea, si veis que hacemos algunos carteles, por ejemplo, estos carteles los pusimos en la escuela de diseño, veis que están todos colocados, pero este mismo material sirve de catálogo, pero también sirve de exposición, ¿no? Y lo que generalmente hacemos es que una vez acabada la exposición, también hicimos el único, por ejemplo, hace en mayo, una vez acabada la exposición, lo que, como es, la idea es que también recupera el espíritu de aquellos de aquel evento, es que cuando acaba la exposición la gente elige un cartel y se lo lleva a su casa. Después de digamos, jugar con el espíritu situacionista de lo que pasó en París y que, digamos, sea un poco ese reflejo, ¿no? Otro de los proyectos, hay proyectos, digamos, que acaban bien y otros proyectos que acaban, digamos, solamente en su versión digital. Esto es una idea que se me ocurrió hacer una publicación satírica del ámbito valenciano, pero digamos que la idea a través de Facebook, de una página Facebook, que es casi que queréis, una publicación que le llamo el Bolinote Ilustrado, ¿no? Se trata de hacer una especie de, salvando las distancias, Mongolia, aquí, pero bueno, pues se lanzó, pero no, todavía no acoja mucho, pero todavía está bien. Igual se puede retomar en algún momento, hacer una de lo que sí que he hecho es en la página de Facebook algunas portadas imaginarias de esta publicación, pues como para cerrar un cada uno, pues una portada con la publicación que no hay, ni una copia. O no sé, una fotografía que se me impacta mucho, una fallida con la pistola, ¿no? Son publicaciones virtuales, pero en algún momento pueden tener. Este tiene un suplemento también virtual que se llama El Mercantil Provinciano, que es un poco hace referencia a los periódicos de la ciudad. No sé si hay más cosas. Bueno, aparte también de la página web de DiseñTV, tengo otro proyecto personal que llamo Job de Paraules, en el cual también ahí también coloco mis tonterías, ¿no? Bueno, pues creo que no hay mucho más, ¿no? Una pidéis, si queréis hacer un vistazo a algunas de las publicaciones de la revista Duples, la revista, digamos que es la revista más reciente, la revista Inés, está en Malayer, bueno, que